Señores de Recta Pegada, sean todos bienvenidos a otra entrega. En esta ocasión me encuentro nada más y nada menos que con el ex receptor Sandy Alomar. Sandy, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Sandy, estás en esta faceta como coge primera ya un tiempo aquí en la organización de los Indios de Cleveland. Estás en otra serie de campeonatos, ya en esta ocasión como coach, no como jugador. ¿Cómo has visto esta postemporada? Bueno, es una postemporada bien excitante, ya que el equipo nosotros es un equipo que tiene varias maneras de ganar un partido y han ejecutado todas las jugadas que tienen que ejecutar. El picheo ha sido excelente. Ha sido una colaboración de muchos peloteros. Al comenzar esta temporada, ¿se imaginaban estar en estas instancias en este momento? Bueno, nosotros trabajamos duro en el entrenamiento primaveral para esta situación que estamos ahora en este momento. Nosotros creemos que somos un equipo competidor. Siempre teníamos una visión grande, pero pasar por Boston y pasar por Toronto, todavía no hemos terminado esta serie, es una cosa muy difícil. Sandy, perdieron a Carlos Carrasco, a Dani Salazar, dos figuras importantes en la rotación de Cleveland. ¿Cómo ha manejado eso la parte técnica? Bueno, yo creo que Terry Francona ha hecho un excelente trabajo con su lanzador, tutor lanzador, Mickey Callaway, en cómo manejar la situación de los lanzadores. Siempre que hay unas lesiones, siempre son oportunidades para otros peloteros en subir y reclamar esas posiciones. Y nosotros tenemos excelentes mentes y lanzadores que quieren lanzar y hemos por lo menos sobrevivido hasta el momento esa situación. Hablando de esas decisiones de Terry Francona, manager del equipo, tú como ex receptor, ¿algunas consultas que te hace para hacer algún movimiento de lanzador? Bueno, no a mí, pero yo estoy encargado de preparar al receptor de nosotros. Solamente planeamos las cosas, el receptor, el tutor de lanzadores, de cómo manejar un juego, pero en sí eso lo ha hecho Terry y lo ha hecho el instructor de lanzadores. Pero esto es un equipo en conjunto, todos ponemos parte en las decisiones, pero al final al cabo las decisiones son de ellos. ¿Cómo es esa preparación con Roberto, teniendo en cuenta que hoy en día se practica más el tema de los videos? Cuando tú jugabas no era tanto así, lo hacían de otra manera. ¿Cómo es esa preparación antes de los partidos? Bueno, tenemos videos, ahora instantáneamente tú puedes ver videos de todos los bateadores. Antes había que usar el VHS, que era darle retroceso a un video, era más ahora, difícil. Sí. Pero ahora es todo instantáneo. Tú puedes ver los matchups de bateadores con lanzadores, después para ver mucho más fácil. Yo creo que el conjunto de tutor de lanzadores de nosotros y el tutor de bullpen hacen excelente trabajo con eso. Yo lo que me encargo es de su mecánica y mantenerlo en forma de que él haga un trabajo allá detrás del plato y pueda bloquear bolas en el plato, pueda tirar bien y mantenerlo en un buen estado físico. ¿Cómo es esa preparación de Roberto? ¿Cómo ha evolucionado de forma tan rápida que hoy en día tiene gran crédito lo que tienen hoy en día los Indios de Cleveland? Bueno, Roberto siempre ha sido un excelente catcher. Él lo que tenía era que mantener unos detalles fijos en su bloqueo y su tiro, en su mecánica. Llamando juego ha sido siempre un tremendo receptor, desde pequeño agachado, tiene una habilidad grande para eso. Pero él le ha prestado mucho más atención a los detalles. Sandy, para concluir, ¿qué diferencia ves hoy en día entre la serie de campeonato que disputaste en 1997 a la que están viviendo hoy en día? Yo creo que el montículo de nosotros, los lanzadores, han hecho un mucho mejor trabajo que en aquellos tiempos. Tenemos un bullpen demasiado potente. Si los iniciadores no dan la oportunidad tras la sexta entrada, pues tenemos una gran oportunidad, un porcentaje grande de ganar un partido. ¿Ves a la fanaticada igual de motivada que en ese año? Oh, sí, sí. Bueno, en el pasado los fanáticos iban al estadio todos los días, que estábamos ya acostumbrados a ver 40.000 fanáticos todos los días en un estadio. Vendimos el estadio 400 veces corridas, sobre 400 veces. La economía no ha sido muy buena, los fanáticos no habían ido mucho, pero cuando es tiempo de postcampeonato, todo se aparece. Para concluir, Sandy, un saludo a toda esa gente en Latinoamérica que sigue a los Indios y a todos los latinos aquí en las Grandes Ligas. Bueno, quiero manténgase en sintonía y quiero darle las gracias por el apoyo que nos han dado, especialmente a los Indios de Cleveland. Señoras y señores, desde el Rogers Center, el COA de primera base de los Indios de Cleveland, Sandy Alomar.